Hola, Bea. Mírenme, los babies van a desayunar hoy pancakes, frutita y un juguito. Ustedes saben que a ella le gusta su juguito. ¿Se acuerdan de esta mesita que yo le compré a los niños? Para que ellos comieran aquí en su cuarto. Como ellos jodieron la computadora. Ya ahorita lo tengo que peinar para terminarlo de cambiar y nos vamos a la escuela. ¿Verdad, bebés? Good morning y que coman muy bien, ¿ok? Mañana es sábado. Mañana es Saturday. Mañana es Saturday. No tienen que dormir, yo no sé, es su día de ustedes. Está frío, bellas. De mañana vamos a ir a llevar estos babies a la escuela. Ahí está Samuel con mucho frío. Y ahí está Manny. Así es que nos vamos a la escuela, chicas, que esta tarde. Buenos días a todos mis bellos televidentes que están aquí en el canal. Gracias por haberle dado play. Y sigamos. Mi desayuno, bellezas, pastelito de carne con una malta india dominicana. Ustedes saben que yo amo mi país y amo los productos de mi país. Y todo lo que tenga que ver con mi país me gusta. Estos pastelitos, bueno, lo compré aquí, pero bueno, se parece mucho a yaniqueque. Yo quisiera imaginarme que estos son dos yaniqueques con una malta, que es súper bueno. Los que sean dominicanos saben, pero esto es una comida, un desayuno típico de allá de mi país, República Dominicana. Espero que lo disfruten ustedes también conmigo. Los pastelitos me salieron a $1 cada uno. Y la malta me salió a $1.25. Como pueden ver ahí, este es el precio. $1.25, ¿ok? Y las empanadas me salieron a $1 cada una. Son de carne. Déjenme mostrarles cómo se ven por dentro. Ok. Miren cómo se ve eso por dentro, chicas. Qué cosa tan deliciosa. A mí las empanadas, de lo único que me gustan es o de vegetales o de carne. No me gustan de pollo, no me gustan de queso, nada de eso. Me gustan así, de carne o de vegetales. De vegetales me gusta más que la de carne, la verdad. Y está súper deliciosa. Vean, miren mi outfit. Qué lindo está. Yo amo este vestido, bellas. Miren, ustedes saben lo que es amar a alguien. Yo amo este vestido, como me gusta todo. Miren eso ya. Uy, qué sexy. Miren, chicas, esta chancleta yo las compré en la tienda de segunda mano. Miren qué cute son. Son como de unos patitos. Vean, yo me la pongo para estar aquí en la casa. Qué lindas. Lo que no me fijé es que estaban como, no sé. Oye, que la gallina va caminando, los pollitos. Ustedes ven, los pollitos van caminando detrás de la gallina. Yay. Y si lo pongo así, la gallina se queda atrás y los pollitos van adelante. Pero está nice. Me gusta mi outfit. ¿A ustedes les gusta, chicas? ¿Les gusta? Ya yo me debería tener moño, bellas y todo. Sí. Estoy toda bruja, pénense bien. Estoy toda bruja. Pero amo este dress. Amo este vestido mucho. Mucho amo este vestido. Mucho amo este vestido mucho. Bueno. Anyway, chicas, déjenme ir. Hola, mis bellezas. ¿Cómo están, mis chiquillas? Vamos a ver si este teléfono me deja grabar un poco. Porque ya edité el video que ya ustedes vieron. Todas esas cosas están ahí. Yo tengo que borrar porque no tengo mucho espacio en el teléfono. Bellas, ustedes saben que me hice este moñito ahí. No, miren, yo no tengo base de maquillaje ni nada. Nomás me puse mi crema. Tocón con.
A mí me encanta el concombrilla. Bien. Le puse mi crema esta, que es la que yo utilizo siempre. Pero ya yo se la había mostrado en otro video. Ay, me encanta, chicos, el concombrilla. Es lo que más malo es, Jesús. Me voy a poner este labial que lo compré. Estaba en especial por 80 centavos en Family Dollar. Me lo voy a poner ahí con ustedes ahora. Porque yo... ¿Saben qué, chicas? Con el dolor del alma voy a tener que botar los labiales que tengo. Porque creo que ya están vencidos. Porque como ustedes saben, el maquillaje se expira. Y yo no sé... ¿Cuál de todos los maquillajes es el que te ha expirado? La mayoría de maquillajes que yo tengo fue Madeline que me los regaló. Del canal de Madeline López TV. Ella me regaló muchísimo maquillaje. Y cuando ella me regaló todo ese maquillaje, yo no compré maquillaje. Paré de comprar maquillaje. Porque era mucho maquillaje. Ahí había de todo. De todo, de todo, de todo. Gracias a mi amiga Madeline. Por ese gran regalo que me hizo. Y oh my god, chicas. Bueno, yo le hice un video, de hecho, de eso. Este es el C9967. De Wet n Wild. Se mira así. Sí, mis amores, saben que le quería contar que el niño está bravo conmigo todavía. No se han arreglado las cosas, ¿no? El hombre está bravo, bravo. A ver si el teléfono me deja grabar un poquito mis hermosuras para yo contarles algo. Ustedes saben, bellas, a veces los esposos, o al menos en mi caso, ¿verdad? Porque lo voy a generalizar. Hacen unas cosas que yo veo que está mal. Miren, bella, yo le voy a explicar. Yo en esta casa soy la única persona que limpia aquí. Aquí nadie limpia. Como ustedes comprenderán, aquí somos muchos. Estamos mosquera. Nosotros en total somos 5. Más las 3 personas más extra que hay, que ustedes saben que rentamos las habitaciones. Pero aquí nadie limpia. Aquí la única que limpia soy yo. ¿Qué sucede? Eso nadie lo ve. Eso nadie lo ve, que yo soy la única persona que limpio. Pero cuando algo pasa, como en el caso de ayer, que fue que mosquera se molestó porque él me dijo a mí que le arreglara la ropa interior. Y yo le dije que él también la podía hacer. Entonces, él se sintió súper mal. Por eso que yo le dije. Y porque yo veo la cosa desde este punto de vista, bella. Miren, en un hogar donde somos tantas personas, no puede solamente una sola persona limpiar. ¿Sí me entiende? Porque somos muchas personas para que solamente una limpie. Por eso en que en ciertas ocasiones uno va a tener ese... la casa es muy difícil mantenerla recogida. Porque imagínense, todo el mundo haciendo reguero y tirando y sacando y poniendo. Entonces, solamente que una persona se preocupe por la limpieza. Yo digo que eso no está bien. Entonces yo digo, si él también pone de su parte y me ayuda, que no digo que no lo haga, porque él a veces me ayuda. Él como que de repente friega, que de hecho yo se lo he dicho, de repente friega, de repente mapea y cosas así, él me ayuda. Pero no es algo que sea constante. Constante en el sentido de que si él ve que algo está mal, él lo haga sin tener que estar reprochándome o reclamándome a mí, que yo tengo que hacerlo. Porque yo pienso que no es así. Si aquí vivimos todos, miren, bellas, en nuestro caso, que nuestros hijos están pequeños, yo sé que eso no va a ser por mucho tiempo, porque ya después que los hijos crecen, ya ellos, o aunque no te ayuden a recoger reguero, pero ya no hacen tanto reguero como cuando están pequeños. A mí, en mi caso, yo tengo que estar recogiendo los regueros porque mis hijos están pequeños. Un suponer, yo tengo que estar lavando el baño constantemente. ¿Por qué? Porque los niños, yo lo baño, ellos están pequeños. Yo no puedo esperar que venga fulano o que venga perencejo a hacerlo porque yo tengo los niños. Es igual con la casa. O sea, yo tengo la responsabilidad sobre mi peso de tener que hacer las cosas. Pero eso a mí nadie me dice, oh, sí, Mercedes, mira. Supone, cuando Mosquera viene aquí a la casa, que ve que la casa está súper linda y arregladita, él a mí no me dice, wow, mami, mira cómo, qué bonita está la casa, qué bien tú tienes tú aquí. Entonces, cuando él vea que algo yo no lo quiero hacer, no me lo puede criticar. Tú no me das lo positivo, tampoco me de lo negativo. Porque miren lo que pasa. Yo estaba muy motivada con mi limpieza y con mi cosa. Ayer que nos fuimos a lavar, yo
ya venía con la ilusión de venir a arreglar mi ropa. Pero con eso que él pasó, que pasó ayer, que él se sintió mal, se enojó conmigo, se quedó, como ustedes vieron, se quedó en la cocina, él vino, pero las cosas no se han arreglado todavía. Entonces, a mí como que se me quita la motivación que yo tengo por mantener todo limpio. Yo ayer no arreglé la ropa, ni hoy tampoco la arreglé. Ni tengo deseo de hacerlo. Como que le bajan como la autoestima, como el deseo de tú hacer las cosas. Ok, yo entiendo que no me tengas que estar diciendo, oh, wow, Mercedes, qué bien que tú tienes la casa, que esto, que lo otro. Pero que tampoco me diga que si algo yo no lo hago, que me lo reproche, que me lo saque en cara, porque yo siento que no es justo. Yo no sé si para ustedes, qué ustedes piensan de eso, pero yo siento que no es justo lo que él me está diciendo. O si él quiere que yo le haga, porque yo digo que hay forma para pedir las cosas. Hay forma para pedir las cosas, porque en la forma que él me lo dijo no fue una buena manera, ¿no verdad? Si él me dice, mami, pero por favor, mira, arréglame, mami, arréglame la ropa. En buena forma, yo no lo hubiera cogido por el lado, pero con la forma que él me lo dijo, como quien dice, como que yo tengo que hacerlo obligatoriamente. Entonces, no ven las cosas que yo paso haciendo aquí en la casa. Entonces, ¿saben lo que es una casa donde vivamos tanto y que solamente una persona se preocupa por limpiar? Eso es fuerte. Yo lo digo por mí. Y esto es lo que le quería decir. Me voy a recortar un rato, comerme mi concón, a ver si veo una cosa. Yo vine recogiendo a estos muchachos, chicas. Y debo decirle, mis hermosuras, que después de una semana de ir a la escuela, levantarnos temprano, bueno, ya tenemos 2 días libres para levantarnos tarde, acotarnos tarde, hacer lo que queramos. Vamos a ir a la bodega. Yo, mira, tú tienes que fijar, Samuel. Vamos a ir a la bodega ahora. Comprarle algo a los niños. Y nos vemos en un rato, chiquillas bellas. Bienvenidas a New Channel. New Channel. Vamos a traer a los niños a la bodega, bella. Un gatito. No han traído los bizcochos. Vean, bella, esta es una maquinita que uno la utiliza para poner los minutos a toda clase de teléfono. Aquí es que yo vengo para ponerle el teléfono a mi hija. Pues pone, mi hija es de Claro. Español. Mi hija es de Claro. Yo le doy a Claro. Voy a Claro. Aquí es lo que uno le da. Mami, para saber, por favor, seleccione el operador o el servicio a pagar. Bueno, ahí está. Y ahí ustedes le ponen el país. ¿Por qué no me sale Santo Domingo? Anyway, pero esta es la maquinita. Yo quiero un helado de tamarindo, Manny. Manuel, ¿qué fue? ¿Qué you want? Güey, yo te lo doy. ¿Qué tú quieres? That one. Lo que ellos cogieron en la bodega, helado. Mm. Un cochito y... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? Y más me cogí 3 quesitos. Ah, sí. ¿Qué yo hago? Yo, supone, para que uno no tenga que estar lavando tanto. Mira, esta era la ropa que Manuel tenía, que yo le acabo de quitar, que le puse para poner la escuela. Como ustedes ven, esto está limpio, vean. No está sucio por ningún lado. ¿Ustedes ven? Entonces yo esto lo que hago es que se la guardo. Y entre semana se la vuelvo a poner. Para que así no haya tanta ropa sucia. Este es el pantalón que él tenía puesto. Que como ustedes pueden ver, tampoco está sucio. Yo esto no lo voy a tener en la ropa sucia todavía. Yo se lo pongo ahí. Y uno de estos días vuelvo y se lo pongo. ¿Verdad? Porque para que no estemos lavando tanto. Aquí yo le engancho su con. Miren, esta la Sammy la tenía, esta está limpiecita también. No se la pongo mañana, ¿verdad? Pero vamos a suponer un día después o 2 días después, se la pongo. Este es el pantalón que Sammy tenía. Yo se lo engancho aquí. Y esto lo pueden ellos volver a reutilizar. Y así yo le hago, belleza. ¿Cómo están, mi bellezas, hermosuras? Bella, vamos a ir a la escuela un rato. Que hay un convivio en la escuela con los niños que van a dibujar y tanta cosa ahí. A lo mejor le grabo un poco.
Así es que vamos, vámonos para allá. Estamos aquí. Everybody wants to play. We're going to get you guys in here tonight. So when is it going to work? I'm going to be inviting you guys up here to see if you can beat my game. That's all grade based, and we're going to do adult rounds too. So who thinks they can beat my game? That's good confidence. El parche. 3-7. Que la que sepan jugar parche, mujeres no sabe. No me quiere creer. So vamos a ir a otro departamento porque los muchachos se aburrieron de estar aquí. Mon, Mon, eso es para los niños. Eso es de los niños. Este es mi almuerzo, este es el de Sammy. Sammy, ¿te gustó lo que te cogí? Manuel, déjame probar eso. Eso, yo quería probar eso. Okay. Eso es un sándwich. Aquí hay comida de toda parte del mundo, yo creo. Bueno, mis bellas, aquí despido este videito vlog. Mis chulas, ya nos vamos a acostar. De hecho, yo me había dormido. Me levanté. Y, bueno, ya voy a despedir el vlog porque ya no hay nada. Vinimos de allá, pasamos un día muy bonito. Traje comida de para allá también. Eso mañana lo tengo que cocinar. Así es que nada, hermosura, gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerden que tenemos el reto, que ustedes me retan a mí a hacer algo y yo lo hago, porque en el blog de ayer casi mente poquitas personas dijeron reto, pero no todas mis bellas. Entonces, sí, mis chiquillas, digan lo que ustedes me retan a mí, por Dios. Ya una que otra, ya vi los retos que me pusieron y la verdad es que, oh my God, vamos a ver cómo vamos con eso. Y nada, mis chiquillas, nos vemos en otro videito blog. Espero poder grabarle para mañana para que tengan contenido. Si no, pues nos vemos para el lunes, ¿ok? Pero voy a tratar de grabarle, ¿ok, mis bellas? Le mando muchos besos. Ustedes saben que las amo y los amo de verdad, de verdad, de verdad. Y le agradezco mucho por haber llegado hasta acá viendo el videito, ¿ok? Chao, mis hermosuras. Besos para todos.